Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión de nuestro canal Telemedellín. Yo soy Cristian Cartagena y les doy la bienvenida a este programa que va a tener polémica, por supuesto, opinión de personas expertas en materia de seguridad, porque el tema que nos convoca hoy es el incremento de homicidios, pero sobre todo con el, con el tema de los índices de criminalidad, es decir, la situación se ha enfrentado a bandas criminales y que ha generado un aumento de los homicidios, porque en lo que va corriendo el año se han generado 237 muertes violentas, 23 más que el mismo periodo del año anterior, pero llama la atención que 105 de esos casos sean entre crimen organizado o lo que se llama también enfrentamiento de, de bandas criminales. Para hablar de este importante tema, Hoy nos acompañan el secretario de Seguridad de Medellín, el señor Gustavo Villegas. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. También nos acompaña Fernando Quijano, el director de la corporación Corpades. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a toda la audiencia. Y los concejales eh, Natali Vélez, del Centro Democrático. Natali, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Un saludo muy especial a la, esta mesa que está muy nutrida y a todos los televidentes. Y al concejal Jesús Aníbal Echeverry, del Partido de la U. Concejal, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa y para nuestros amables. Todas personas conocedoras eh, del tema de seguridad. Pues ni qué decir el secretario de seguridad, los concejales que han tratado esos temas. Y Fernando Quiano, que desde hace eh, ya años ha venido trabajando por estos temas de convivencia y siendo un conocedor del conflicto en Medellín entre bandas criminales. Secretario, para comenzar este panel. ¿Por qué, digamos, ese aumento del homicidio? 11%, 23 muertes más. ¿Y por qué ese tema del de crimen organizado? Bueno, tenemos, como iniciaste el programa diciendo que la gran mayoría de estos, de estos homicidios han sido entre bandas organizadas y, y entre criminales de la ciudad de Medellín. La disputa por territorios tiene que ver con rentas criminales. Y muchas veces, cuando se ataca con contundencia una de esas rentas criminales, ellos eh, su subsistencia la obtienen de otra diferente. Y si esa renta no está en su territorio, entran en a otro territorio a buscarla. Y eso es lo que se ha venido presentando en la ciudad de Medellín, cuando se ha eh, entrado a operar por parte de las autoridades con toda decisión. Y vemos que ese número de homicidios precisamente debe, se debe a que esos eh, criminales que viven de la actividad ilegal están buscando otros horizontes diferentes para poder continuar con los recursos necesarios para subsistir de esa ilegalidad. Usted, Fernando Quijano, ¿cómo está viendo esta situación? Eh, se ha dicho que de pronto los criminales están viendo el aceite a la nueva administración. Eh, se ha hablado también entonces que ya no hay pactos entre bandas criminales. ¿Ustedes cómo lo ven desde allá, desde Corpares? Bueno, primero es si que vemos una alcaldía, y lo venimos repitiendo permanentemente, que ha asumido la, la posición de decir la verdad. O sea, nos está tapando lo que viene ocurriendo, y eso ya es un punto a favor. Lo segundo es que nos sostenemos en que el pacto del fusil sigue. Urabeños y oficinas se mantienen en el pacto del fusil y los enfrentamientos que hay es al interior de las bandas de la oficina. La oficina tiene cuatro o cinco líneas y hay unas bandas que pertenecen ahí que están enfrentadas. Caso de Comuna 7 y Comuna 5, lo que está pasando en la Comuna 13, lo que está pasando en la llamada Guerra de las Convivir y lo que pasa en la parte alta de Belén. Digamos que ahí hay unos enfrentamientos y, y están en la, en la disputa por territorios, como le decía el secretario pero la disputa también por rentas y también, obviamente, quién va a ser el, el, el patrón, llamémoslo así, de esos sectores. Consejero Jesús Aníbal, ¿usted cómo lo ve? Eh, ¿Esta situación, digamos, eh, el, se debería afrontar de qué manera? ¿Ustedes del consejo qué han sugerido? A ver, lo primero es que el análisis que, que hacemos con el tema de que ha subido el índice de homicidios en la ciudad de Medellín es con respecto al otro año. Y de pronto el doctor Villegas no lo expresa por educación, por respeto. Pero si el otro año, Fernando, hubo algunos eh, elementos que se escondieron en cifras y en todo, pienso que nosotros no podemos hacer ese análisis así de, de ese tipo de investigación cuando uno se da cuenta en la ciudad cuántos muertos había y cantaban otros dentro de los que les. Correspondía determinar eso. entonces. A, a medias. Escondían, escondían. Sí, sí albertas claro. Albertas. Albertas. O sea, las anteriores administraciones, desde de, que me ha correspondido a mí con el alcalde Fajardo, luego con Alonso Salazar y con Aníbal Gaviria, siempre se ha escuchado, y usted, Fernando, lo ha dicho en muchas ocasiones, y lo decíamos, porque esconden los homicidios, porque esconden la situación que la, que la ciudad vive. Entonces. Pienso que yo tengo mis reservas con el análisis que se hace el año anterior con respecto a este año, porque si nosotros tuviéramos la tranquilidad y que existieran unos datos precisos de lo que sucedió el año anterior con respecto a este, pues bueno, se puede hacer ese tipo de análisis. Lo segundo, la ciudad que le tocó al secretario de Seguridad tomar fue una cosa tremenda, un, un holocausto que... Eso no es de momento. La gente tendrá que entender de que esto es un proceso que se está llevando a cabo, que ustedes todavía no han podido ser aplicados a cada una de las estrategias que tenemos, porque tengo entendido que seguro ahora nos va a preguntar cuáles son las estrategias que tiene esta administración para tal eventualidad. Entonces, la verdad, Cristian, es que yo no estoy de acuerdo con que me hagan un análisis del año anterior con respecto a este sino más bien yo quisiera contarle a los televidentes y que lo hagamos aquí en esta mesa, los panelistas, es cómo vamos nosotros a enfrentar esta situación de los bandidos en la ciudad de Medellín. Perfecto, ya vamos para allá. Usted viene de ser Edil de la Comuna 10 de Medellín. Una, pues, comuna, la Comuna 10 de Medellín es el centro, la Candelaria, la comuna que normalmente siempre registra el mayor número de homicidios. Ahora está como concejal. De acuerdo a la percepción de la gente, ¿usted qué, cómo ve la situación? ¿La gente está yendo más segura, más insegura respecto al año anterior? También con base en lo que dicen los invitados. Cristian, lo primero es reconocer que el centro de la ciudad ha sido la comuna con mayores índices de homicidios y de inseguridad, acompañada de otras comunas como es el tema de Castilla y el tema de Robledo. Pero también reconocemos no solamente lo que dice el, el director de Corpáez, es que el alcalde sabe cuál es la problemática sino que el secretario y el alcalde también han reconocido que hay que afrontarla y que hay que reconocer que está la problemática, pero que se le va a meter todo. Eh, traer a colación, doctor Jesús Aníbal, es como dentro del plan de desarrollo, pues incrementa el presupuesto para el tema de seguridad. Y yo como ponente fui una de las más de la principal defensora de que en el tema del plan de desarrollo pues, se tuviera un importante presupuesto para el tema de seguridad. Eh, ejemplo de ello es que en, esta, en la dimensión de seguridad... Hay, Cristian, eh, 700 mil millones y gran parte es, uno, eh, 208 mil millones para el tema de seguridad integral. No puede ser seguridad solo desde lo policío, sino una estrategia de seguridad integral, que el secretario en varias ocasiones lo ha explicado muy bien. Y dos, 238 mil millones para el tema de infraestructura tecnológica para seguridad. Entonces yo reconozco que en estos primeros seis meses, tras un cambio de administración, eh, eh, la administración se está acomodando le han apostado al tema de seguridad, pero yo creo que lo que se viene es muy importante para la ciudad cristiana. Lo primero es que el alcalde no ha dejado de reconocer la problemática, lo segundo es que el alcalde y el secretario quieren atacar el tema de seguridad y estamos en un momento de acople, de cambio de administración, que yo digo y estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Jesús Aníbal, y es como eh, apenas van seis meses, doctor Jesús Aníbal, y no podemos comparar eh, las cifras tan crudas, por así decirlo. Yo creo que nos podemos dar un tiempo prudencial, pero eso sí, doctor Villegas, y le hago la solicitud, eh, no podemos cederle ni un espacio, y se lo digo cada que lo veo, ni un milímetro a las bandas criminales. Esta administración, Fernando, llega y de inmediato se traza la tarea de recuperar unos parques donde toda la gente veía que se cometían muchos delitos, Parque de Río, Parque Bolívar, la zona de la Plaza Botero. Eso sacudió, digamos, el palo para que después estas estructuras comenzaran, digamos, a, a incrementar eh, los homicidios en el centro de Medellín. Bueno, en el centro de Medellín se. Recuerden que en el 2014 sube una guerra de las convivir. Después, finalizando el 2015, tenemos otra guerra de las convivir y reciente se presenta la nueva guerra de las convivir. Hay cambio en la, en la cartografía del crimen de la Comuna 10. Llegan nuevos jefes, llegan nuevas convivir. Y siguen peleando y hay una disputa todavía sobre zonas del centro de Medellín, ¿cierto? Lo otro es que, digamos que la administración manda un mensaje de que hay lugares que son simbólicos y muy importantes que merecen ser recuperados. Y sí, lo hace, el Parque de Río es uno de ellos, hay que reconocerlo. El tema de Plaza Botero y el tema de Parque Bolívar. Pero ojo, Pedro Pistola sigue al frente. Don Omar sigue en el, con, en el control del, del, del tráfico de drogas. Piedropistolas también está. Don Hernán. Y sucesivamente estamos hablando de, de unos jefes que tienen mucho poder. Están los jefes de las convivir. Las convivir nosotros seguimos diciendo son 35 convivir. Más de 500 hombres las componen y ellas siguen ahí. Han cambiado la modalidad. O sea, ya es cada mes reciben, es un recibo y ya no la plata. Les están consignando. Ya han cambiado la, la modalidad. Está el tema del contrabando, que es muy poderoso en el centro, el tema del etanol, el tema de explotación sexual, y estamos hablando de temas, obviamente, de la vacuna, de paga diario y demás. O sea, el centro sigue con una gran problemática. Nosotros entendemos que ha buscado la alcaldía, doctor Villegas, eh, cambiar el, el tema, pero también hemos dicho esto, enemigos externos e internos tiene el alcalde. Porque se ha filtrado información. Los criminales han sabido de primera mano qué se va a hacer, cuál va a ser, doctor Jesús Aníbal, la estrategia que van a implementar. Y ahí le hemos dicho al alcalde, le hemos dicho al doctor Gustavo Villegas: ojo para afinar. Hay que, pegarle, hay que sacudir el árbol y vuelvo y lo digo: sí, yo estoy seguro que hay que cambiar la estrategia de seguridad 180 grados. Creo que hay que darle un vuelco y hay que revisar más fuertemente el tema de la policía, que va más allá del general Acevedo. Y revisar el tema de la fiscalía, que permítanme decir, me sostengo en que el alcalde no tiene la confianza en el, la dirección de fiscalía de Medellín. Bueno, ahí usted toca varios temas, ahora para que no me dejen olvidar. El tema de fiscalía, el tema de policía, porque ya se, ha, se han hecho depuraciones. Pero de lo que él decía, ese mismo panorama es el que ustedes tienen identificado, secretario, en el centro de Medellín principalmente. Pues es que el centro es la joya de la corona. el centro transitan entre un millón y un millón doscientas mil personas diarias. O sea que cualquier, cualquier actividad ilegal que usted quiera que sea, que sea productiva y donde tiene que hacer el menor, el menor esfuerzo posible está ahí en el centro. Y por eso, no en vano, nosotros desde el principio hemos dicho hay que recuperar el centro de la ciudad. Y te, pero tenemos una gran ventaja. Nosotros sabemos qué está pasando porque tenemos una gran información acumulada. Nosotros podemos decir hoy qué sucede en cada uno de los cuadrantes, qué sucede en cada una de las calles en materia de criminalidad. Ese, esa información se la entregamos a la policía la semana anterior. De, esa, de 411 cuadrantes, estamos priorizando 102, 102 en los cuales le estamos diciendo a qué horas ocurren los eventos. Cómo ocurren los eventos, cuántos eventos hay allí, y podemos ser muy críticos de la policía que en cierto, en, de cierta manera, somos injustos. Y ahora le explico por qué, porque no solamente la policía, eh, la policía es la responsable de las capturas, sino que hay unos procedimientos en los cuales, si hay de, si hay una denuncia, pues muy fácil capturar. Si es en flagrancia, más fácil todavía. Pero si no hay ninguna denuncia y ocurren hechos como los que está mencionando Fernando, pues hay que proceder con inteligencia a hacer todo un trabajo que se demora entre tres, cuatro meses. Y la ciudadanía eso no lo, es, no, no lo espera. Yo no soy partidario tampoco de ir a mirar las cifras. Yo soy partidario de trabajar con lo que tenemos. La dinámica de la ciudad no permite que nosotros empecemos a hacer las comparaciones y simplemente nos quedemos ahí en el análisis. Es qué es lo que día a día tenemos que estar haciendo. Y de, eso, de ese trabajo que estamos haciendo con la información, que digan, vea, que en este sector la policía es corrupta y que lo ven con lo de las plazas de vicio. Pues de aquí para adelante, nosotros tenemos medido cada uno de esos indicadores y la policía del cuadrante tendrá que dar los, los resultados. Si no da los resultados, no sirve. Si no da los resultados, tendrá que irse para otra parte. Pero eh, de esa manera, y cuando nosotros podemos cuantificar. El resultado, la, el resultado de la policía y de las autoridades, porque están las capturas también, que, que eh, lo estamos midiendo. Y lo estamos midiendo cuando todos los días hacemos un consejo de seguridad en las diferentes actividades del delito. Un día analizamos automotores, otro día analizamos extorsión, otro día estamos analizando, por ejemplo, hoy el tema, de, el tema del gas y de las rentas criminales en eh, productos de consumo. Todos los días hacemos un análisis distinto y estamos encima de, de todos estos casos. De manera que es trabajando, pero trabajando orientando todos nuestros esfuerzos, no solamente de la actividad policial, sino también de la tecnología. Hoy tenemos, eso, eso también nos dice, tenemos que reubicar las cámaras, y además, qué cámara tiene que estar orientada hacia dónde, y el operador qué tiene que estar mirando en determinada hora del día. Eso es, esa es la forma de trabajar. El delito no, los delincuentes no descansan, los delincuentes quieran ir adelante nosotros, pero llegó la hora en que nosotros estemos por delante de ellos. Muy bien, antes de continuar, les recordamos que estamos originando desde el canal Parque de Telemedellín, hablando del tema de seguridad, y ustedes pueden participar, porque estamos en vivo y en directo, pueden participar con el hashtag, eh, arroba, el hashtag de Punto de, giro tm, punto de giro tm, numeral Punto de Giro TM o con el arroba telemedellín nos pueden escribir eh, sugerencias, preguntas, dudas de este importante tema. Concejala, ¿está mutando, digamos, la forma de delinquir, entonces, en algunos sectores de la ciudad? Así es. Eh, yo veía algunas cifras y, e insisto en el tema del centro de la ciudad de Medellín, cómo se da una disminución en un 54% uh -huh. eh, en, lo, en la forma de los homicidios. O sea, ya los homicidios disminuyen un 54%. Por hurto, por extorsión, por robos, y vemos cómo los homicidios en el centro de la ciudad pues, han aumentado por problemas de convivencia. Entonces, ahí es donde uno dice: bueno, se está mutando el estilo de los homicidios, y en última son homicidios, y hay que prestarle atención, pero es también reconocer qué es lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad para atacar esas bandas criminales que se dedican a extorsionar, en el, a extorsionar en el centro, a robar en el centro y a estar encima de, de los ciudadanos y los comerciantes. Entonces es, es realidad que la forma de los homicidios está mutando, se están dando cambios, pero hay que atacarlas todas las formas. Y ahí quiero reconocer también y complementar un poquito con lo que decía el secretario, el doctor Gustavo Villegas, la importancia de la tecnología. Y de pronto en una de nuestras conversaciones, porque este tema a nosotros nos preocupa, y es como nosotros, eh, Cristian, teníamos, eh, y, y ahí tomo unas palabras del secretario, teníamos un Ferrari por pedacitos. Entonces teníamos muchas muchas formas de tecnología, un montón de cámaras, un montón de, eh, en el tema de 1, 2, 3, pues eh, tecnología, pero en realidad esa tecnología no estaba conectada, pero es como el interés de esta secretaría de esta administración es juntar esa tecnología para permitir que sirva y que sea eficiente en la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra las bandas criminales y en la lucha contra el crimen organizado. Consejali, usted que recorre tanto la ciudad como está percibiendo a la ciudadanía, hoy tiene... Más confianza, más miedo, ¿cómo lo está notando usted, digamos, después de estas intervenciones, como le dice la concejala Natali, eh, que se empiezan a hacer en materia tecnológica y como lo dice también Fernando, que se empiece a reconocer el problema que hay? No, lo primero, Cristian, es que a los amables televidentes hay que decirles que el, una de las premisas que tiene esta administración y que quedó en el plan de desarrollo es que no la vamos a jugar al 100% para recuperar el centro. Eso sí es una. Una situación y un gran objetivo. Si sí, el otro día llega los si y nosotros no recuperamos el centro, perdemos el año. Y somos todos. Porque quedó muy bien establecido, muy bien argumentado, bien estructurado lo que tenemos que hacer en el centro de la ciudad de Medellín. Ahora con el tema de la periferia, es obvio que existe mucha desconfianza. El poder territorial de los bandidos en las diferentes comunas es alto. Es alto. Eh, el doctor Villegas mencionaba no más el tema del gas. Yo llego a cualquier comuna y me dicen, el bandido aquí determina cómo pagamos el gas, la pipeta. Por eso pagar, pagan más de 10 mil pesos por encima de lo que vale en el precio oficial. Eh, me decía un señor dueño de un negocio, me dice, yo tengo que llevar camuflados los huevos, porque la venta de los huevos lo manejan los bandidos en algunas comunas. Entonces, hay desconfianza por lo que hace, la labor que hace la policía, porque muchos, no todos, doctor Villegas, pero algunos de ellos sí van y toman tinto con el bandido, van y conversan, van y dialogan. Y como los ciudadanos de a pie saben quiénes son los bandidos, son los primeros que saben. Pues dicen, mira, ese con un bandido, mire cómo toma tinto con el policía X. Entonces, hay una desconfianza muy grande, muy, muy grande en las diferentes comunas. En, yo he conocido denuncias que me han hecho a mí de Comuna 3, hoy estuve en Comuna 7, también me denunciaron algunas cosas, Comuna 8 sucede lo mismo, Comuna 16 está sucediendo lo mismo en la parte alta. Entonces hoy la verdad es que hay un poder territorial muy fuerte en los barrios altos de esta ciudad y el manejo que ellos tienen de algunos negocios y de algunos alimentos. Secretario, ¿cómo está combatiendo precisamente esas, digamos, esas nuevas rentas ilegales? Porque ya no es... El tema del microtráfico y la microextorsión, sino que ahorita es hasta con esos alimentos del diario vivir de los ciudadanos. Cristian, eso, eso no es nuevo. Sí. Eh, lo nuevo es que la extorsión de menor cuantía, como realmente pues, tenemos que decirle, porque es que eso no es microextorsión, esos son unos volúmenes altísimos. No, para, para eso no tenemos, no tenemos denuncia y hoy es más fácil para, para el bandido, no tiene ningún riesgo. Eh, ese proceso de, ex, de extorsionar por las diferentes actividades que el mismo microtráfico. Es decir, esa es la renta que más ha crecido. En el microtráfico tiene que haber una cadena comercial. En la, en la extorsión de menor cuantía no. Pero en cada uno de esos delitos nosotros tenemos una especialidad y esa es una de, de las formas de atacarlo. Hay grupos especiales para cada uno de ellos. Hay un grupo especial para la extorsión, hay un grupo especial para la explotación. Es sexual comercial de niñas, niñas adolescente, adolescentes, otro grupo especial para eh, el hurto de automotores, y así son siete grupos especiales que no son la policía del cuadrante. Y fuera de eso también, ahora con la nueva dinámica del ejército, hay unos batallones especiales urbanos, los batallones son dos batallones, son cada uno con 80 hombres y van a empezar a ayudarnos precisamente, concejal, en la periferia, en la periferia de la ciudad. Es claro. Eh, nosotros venimos de una cultura mafiosa y de una cultura donde eh, conseguir dinero fácil es eh, el común denominador. Y cuando usted ataca uno de los componentes de esas rentas ilegales, ellos buscan otro. Y por eso es que el crecimiento se da de una manera o se da de otra. Le pongo el caso, por ejemplo, de Nueva Villa de, el, eh, de Santa Fe, en Nuevo Occidente. Estaban cobrando dos mil pesos a cada una de las personas que habitaban allá por apartamento. Yo estoy en el día de hoy allá, precisamente. Cuando, cuando eh, entramos a controlar esa situación, bueno, entonces empezó el, el hurto de, de motos. Mm. Se incrementó el hurto de motos. Y eso, eso, eso va mutando. Entonces, lo que tenemos que es. Y lo mismo en los lugares. O Exactamente. O se si atacan lo mismo. un lugar y entonces se van para el vecindario siguiente y así. Pasó, por ejemplo, también lo que usted está haciendo Cristian en, en el parque Lleras. Intervenimos en el parque Lleras. ¿Dónde están hoy las actividades ilegales? Como ya no pueden estar en el parque Lleras, con esa tranquilidad van dos cuadras para arriba. Entonces hoy están en vía Provenza y están en vía Primavera. Entonces tenemos que, que extender, nosotros tenemos que ir, pero, pe, que ir controlando. Pero sabemos que lo que estamos haciendo que es lo importante. Sabemos cómo lo que lo, lo, lo tenemos que hacer y lo más y lo fundamental en todo es que sabemos también cómo medirlo, porque si no podemos medirlo, pues no, tendré, no tenemos manera de ir corrigiendo el rumbo en cada una de las actividades. ¿Cuáles son los delitos que han disminuido precisamente? Ha disminuido el, el, hurto, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a, a, a carros. No ha disminuido todavía el hurto a motocicletas en el año, en este último mes sí ha disminuido. Y también ha disminuido el hurto a entidades bancarias. Es decir, en general, todos los hurtos en la ciudad han disminuido. Y hay una cosa muy importante. Es que los índices de violencia no se miden solamente por los índices de homicidio. Los índices de violencia se miden por todos estos componentes de criminalidad. Entonces, está muy bien. Los homicidios ha crecido y ya, y ya explicamos uno de los motivos. Que no nos puede dejar tranquilos de ninguna manera. Especialmente por lo de convivencia. Pero esos otros índices que es lo que hemos estado corrigiendo y, lo, y en lo que hemos estado poniendo un énfasis también especial, tan especial como el del homicidio, ahí sí hemos logrado un, un objetivo claro y es la disminución. Bueno, los invitamos a un, nuestro primer corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con punto de giro, el programa de opinión de Telemedellín. Recuerden que nos pueden escribir. A arroba Telemedellín en Twitter y también participar con nosotros utilizando el numeral Punto de Giro TM. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto de Giro, el programa de opinión. De Telemedellín hoy hablando sobre la problemática de los homicidios y las causas que han generado un incremento del 11% en lo que va corrido del año. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han enviado a través de nuestro Twitter. Dice Nicolás Ruiz que si no recuperamos el centro perdimos el año, eh, mencionando al concejal Jesús Daniel Echeverry. Dice el señor Felipe Cardona, eh, arroba Felipe Cardona M. Señores, Telemedellín de dejaron coger mucha fuerza a las bandas criminales de Medellín y ahora se hace imposible erradicar esta pandemia y agrega que nos sentimos inseguros. La anterior administración de Aníbal Gaviria fue muy permisiva con los bandidos y hoy pagamos, dice el señor Felipe Cardona. Antes de continuar, algunas de las cifras. La comuna donde más se han registrado homicidios es en la comuna 10, La Candelaria allá se han registrado 45 homicidios en lo que ha corrido del año, 29 en la Comuna 7 Robledo, 29 también en la Comuna 5 Castilla. El tema de la intolerancia, para que pasemos a ese otro, a ese otro referente, porque tenemos también que en materia de eh, intolerancia o temas de convivencia van 45 homicidios y es la segunda causa, después de la de crimen organizado, que fue una de las causas que ya analizamos en este primer bloque. El tema de la intolerancia... Inicialmente, Fernando, ¿por qué ese fenómeno, digamos, de intolerancia o de problemas de convivencia para que sea hoy el segundo, eh, el segundo indicador de homicidios? No, digamos que está cogiendo mucha fuerza en la ciudad, no desde ahora, pero viene cogiendo mucha fuerza. Yo hago justicia por mano propia y eso se está volviendo permanente y eso está subiendo. Lo segundo es que obviamente la gente en medio de tanta violencia... Con tantas bandas circulando en los barrios, circulando en la vida, pegados de la vida de los ciudadanos, pues la gente termina resolviendo parte de sus problemas. Y ahora con el tema de, de, del maltrato al, que, al ladrón que cogen en la esquina, robando un celular, todo ese tipo de cosas, digamos que eso hace parte de la intolerancia. Pero yo llamo la atención en algo. Aunque respeto el tema de lo que están hablando ahí de, de esas cifras, no se les olvide a ustedes, y doctor Villegas no se nos puede olvidar que en la época la llamada don o para tranquilidad urbana, la utilización del arma blanca fue la constante, para disimular las, los homicidios realizados por criminales. A, aunque existe este tema de intolerancia, no nos podemos olvidar que muchos de los homicidios que se están viviendo hoy en Comuna 10, con arma blanca, son productos de las guerras que hay sí. al interior de Comuna 10. No porque se encuentren dóciles de por, por matarse con arma blanca, para que tengamos eso en cuenta, pero nuestra ciudadanía, una parte de ella sí se está volviendo muy intolerante. Eso sí es cierto, y eso, eso se ve diario por donde uno va recorriendo la ciudad o por mire. Doctor Gustavo, la gente efectivamente, digamos, se está matando en las fiestas. Sí, es que aquí hay un aquí hay un ingrediente adicional y es eh, el trabajo que hay que hacer de cultura ciudadana. Lo decíamos ahora y, y a mí me parece que aquí hay que tocar un tema también, es del nuevo, del nuevo código de policía. La policía no tiene dientes. Entonces, eh, eh, si, lo, si los tuviera, era un controlador de todas estas actividades que se salen de... donde la gente sale de casillas. Si, hay, si está el volumen alto y a un, y a un vecino no le, no, no le gustó, va a la policía, le sugiere que lo baje. Si se va a la policía, vuelve y lo sube. Y cuando vuelven los jóvenes, dicen, la policía no sirvió y llaman a estos jóvenes que manejan actividades ilegales y ahí es donde, donde está el, el, el verdadero problema. Pero también encontramos muchos de ellos por problemas, problemas de convivencia entre parejas, entre las mismas familias. Terminan mal todos, esto, todos estos eh, líos y por eso es que el gran trabajo hay que hacerlo precisamente en ese sentido. Tenemos que fortalecer con, la, la, eh, con un componente que también es transversal en, la, en toda la administración, que es el de la cultura ciudadana, y el de tratar de fomentar una mejor convivencia y el respeto por la vida de nuestros semejantes. Eso es fundamental. Esta ciudad tiene cosas muy buenas, tiene gente muy buena, y esa gente es la que tiene que tener esa corresponsabilidad. El problema aquí no es solamente de la administración, ni es de los concejales, el, el, el problema aquí es de todos, y todos tenemos que participar precisamente en ese sentido. ¿Le hace falta a la ciudadanía cultura ciudadana para, eh, para que genere además una confianza en la autoridad? Cristian, sí, sin lugar a duda, eh, la ciudadanía, y vuelvo y repito, y lo enmarco dentro del plan de desarrollo y era otra de las defensas, como también la administración le quiere apus, apuntar a la cultura ciudadana, a recuperar, doctor Villegas, usted hablaba que las personas y la ciudadanía piensa que la policía no tiene dientes, pero un ingrediente adicional es la ciudadanía desconfía en nuestra institucionalidad. Y, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Jesús Aníbal ahorita, y es no toda nuestra institucionalidad, ni todos nuestros policías son malos, pero primero es cómo recuperar esa confianza en la institucionalidad, esa confianza en la fuerza pública y lograr así que las personas no tomen... Eh, la, la, la seguridad por sus propias manos, sino que en realidad lo dejemos en manos de quienes son y otro de los temas que quería tocar inclusive es un debate que tengo programado, es el tema de la violencia intrafamiliar, que usted lo decía ahorita, y cómo la gran mayoría de homicidios se da entre parejas y se da entre hombres que atacan a las mujeres. Entonces yo creo que ahí son varios ingredientes, el tema de las bandas, el tema de, del crimen organizado, pero es también el tema de la convivencia y cómo fortalecer ese tema de la familia en cada uno de los hogares de nuestra ciudad. Usted lo decía ahorita, en las fiestas, y, y, y es un cuento que todos sabemos, y es como en el Día de la Madre es donde más... Donde más riñas y donde más problemas hay en las familias. Pero uno como fortalece eso, no solamente con fuerza, no solamente con, con tecnología, también cómo fortalecemos y, y creamos ese vínculo y fortalecemos a la familia desde su núcleo y evitamos que estos problemas en la familia se dé entre vecinos, en el estadio. Y ahí resalto como en la final de Medellín el, el domingo pasado pues eh, tuvimos unos problemas de unas... unas el tema de convivencia no fue tan problemático como en partidos anteriores, el tema que hablábamos ahorita eh, detrás de cámara, el tema de los conciertos, todo ese tema de drogas que se dan en los conciertos, y aquí quiero decir otro tema, el crimen organizado eh, va mucho más allá de homicidios, y es otro de los temas que me preocupa, es cómo se están yendo con microtráfico a las instituciones y a los colegios. Disfrazando la droga y los narcóticos en dulces y en confites. Y es otro de los temas que tengo para el próximo mes, con un debate muy importante. Y es que vamos a hacer, doctor Villegas, con, con esta situación que está pasando hoy en todos los colegios o en la mayoría de los colegios de la ciudad de Medellín. Bueno, guárdeme esa respuesta, ahí, secretario, por favor. Concejal, eh, ¿qué otros tipos de intolerancia han detectado ustedes, aparte pues, de las que ya se han mencionado? A ver, primero que todo, yo pienso que aquí el tema de la seguridad es de corresponsabilidad. Y lo he dicho en varios escenarios, en varios debates. Eh, donde está el doctor Villegas, que no solamente es decirle al doctor Villegas, usted es el que tiene que ayudar con la seguridad. Aquí usted es el único, si, si no hay seguridad, entonces... También es de la ciudadanía. Claro, y a eso quiero llegar. Porque... En el tema del escenario, realmente atacar al bandido, ahí hay una cantidad de instituciones que tienen que hacerlo y con todas las virtudes y con toda la entrega y con todos los elementos. Y quien cree que aquí tiene que ayudar muchísimo el gobierno nacional, muchísimo tiene que ayudar, no más el tema de los fiscales, un elemento pues solamente para tener como, como ayuda. Y en el, tema, en el tema de la corresponsabilidad, pues... Obviamente que tenemos que trabajar todos, y principalmente el ciudadano, porque nosotros hablamos de 110 bandas, 3.600, 4.000 bandidos en la ciudad de Medellín, y eso de alguna manera está mandando el poder territorial de esta ciudad. 4.000 bandidos, 4.000 de 2.400.000 400, habitantes que hay en la ciudad de Medellín. Suponiendo que hubieran 4.000 bandidos, sí, creo que son más... y 110 bandas. Y 110 Suponiendo bandas. Suponiendo eso. que es lo que uno conoce? ¿cierto? Pero supongamos que sean más, Fernando. Ya reconocieron 350. Bueno, bueno, pero vamos ¿Mandas? a más. En Medellín. Pero, pero, pero somos más los buenos que los malos, en un porcentaje altísimo. En el tema de la, de la violencia intrafamiliar, también lo dije que ahí tiene que haber tema de corresponsabilidad, el tema de educación, lo decía la compañera Natali. ¿Cómo desde el interior de la aulas vamos a recuperar el tema de los principios de valores? Hoy no existe un verdadero acompañamiento del padre de familia con sus hijos. Los hijos pueden consumir drogas, los últimos que saben son los papás, así de clarito. Y lo digo porque yo fui profesor 18 años en los colegios. Entonces aquí va a haber que hacer un trabajo muy fuerte con Secretaría de Educación, Cultura Ciudadana, el trabajo que tiene que hacer Desarrollo Económico, el trabajo que tiene que hacer Medio Ambiente. Inclusive eso sería una segunda fase, el doctor Villegas, pero el doctor Villegas no puede entrar a capear el tema de la familia, el enfrentamiento y todo lo demás, sabiendo que eso puede también trabajado por otras entidades y lo pueden hacer con lujo de detalles. ¿Quién cree que la Secretaría de Movilidad tiene que ver mucho con el tema de convivencia? Y muchísimo. Sí, porque se han registrado casos pues ¿Claro? de eh, dos conductores que, pues, es una situación. Eh, Ahora, la, eh, la problemática nosotros, que la existe de Uber versus es, esa bendita aplicación de Uber y con el verso de los taxistas que ya en Bogotá existen, entonces ahí viene también otro problema. Entonces, yo, 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 lo, yo lo que pienso es que invitar a los ciudadanos a todos, sin excepción. Aquí tenemos que ayudar a todos. Porque criticar es muy fácil, Fernando. Ustedes dicen tantos son los bandidos en tal parte, tantos muertos. Pero yo pregunto, ¿y qué ponemos nosotros? ¿Qué ponen los ciudadanos denunciando? Los, de, los ciudadanos, la gran mayoría de las comunas saben dónde están los bandidos. ¿Dónde vende la droga? ellos saben. Entonces, ¿dónde está la denuncia? Aquí hablan que en, las, en el día cuántos celulares pueden robar, al doctor Villega, en el centro. Y, y usted me hablado de esas denuncias, que no hay tres denuncias. Esto, los delitos menores. ¿Ha aumentado la denuncia, secretario? Ha aumentado muchísimo la denuncia. O sea, la gente. Pero hemos estado a la precisamente nosotros ahí trabajando el tema, el, el canal el Telemedellín, Teleantioca, los canales regionales, los medios de comunicación trabajándole y hay que seguir trabajándole. Porque eso depende que los efectos sean muy positivos para poder nosotros coger estos bandidos en, en flagrancia y poder entonces apuntar lo que tenemos que hacer. Entonces, yo le digo charlando a Fernando, Fernando, usted que sabe tanto de seguridad, venga pues hermano, ¿cómo construimos una estrategia para atacar a estos bandidos? Y tenemos a ellos, una ¿sí? propuestita ahora. ¿sí? Yo, yo le digo a Fernando porque además lo aprecio y, y nos apreciamos mucho, Luis Fernando. Usted sabe de seguridad, venga cómo le ayudamos a esto. ¿Por qué uno es amenazado, como Bernardo, como Jesús Daniel, amenazados por bandidos? Porque nosotros denunciamos en donde está la mano del PP. ¿Quién es, quién es el del trapito rojo en el estadio, cómo se maneja el tema de las escombreras. Nosotros denunciamos. Pero cuando uno ahí le dice al ciudadano, pero venga a pues, a la fiscalía para yo ayudar el doctor Villagas, ¿cómo hacemos esto? Alguna vez lo, lo hicimos, doctor Villagas, con los transportadores y ninguno es capaz de moverse de a denunciar. Y todos los transportadores son vacunados. Y todos los constructores están vacunados. Sin excepción. Sin excepción. ¿Cómo mm. generar más confianza ahí, secretario, precisamente? Pero, eh, lo que pasa es que hoy los medios de comunicación ayudan muchísimo y la nueva dinámica. Con, eh, con las redes sociales es muy importante. Nosotros solamente teníamos estadísticas y, permi y, y permitía que la labor la iniciáramos eh, con una denuncia oficial, o sea, con, cuando, cuando esto era noticia criminal. Ahora no. Lo que nosotros estamos haciendo es, cogemos toda la información que nos llegan por redes, tenemos, tenemos un seguimiento de todas estas redes también. Eh, denuncias que nos hacen a los correos electrónicos nuestros, denuncias que, eh, que, que le llegan de las comunidades porque los concejales se mantienen en las comunidades, nos dicen, pasa esto, esto y esta, mm. estas cosas. Todo eso lo estamos recogiendo y nos sirve de insumo. El accionar hoy de las autoridades no es solamente por la noticia criminal, sino por toda la información que tenemos. O sea, la inteligencia que era solamente exclusiva de estos grupos. Nos está llegando hoy porque la ciudadanía hoy está cansada. Y la tecnología está ayudando. O sea, ¿no hemos dicho que el, bandido, que el bandido se sienta vigilado. Y ahora le cuento otras cositas de esas. Pero, ¿qué es lo importante? Mire, hoy, por ejemplo, en redes, la gente está, estaba, estaba promoviendo perseguir a los fleteros ah, sí. para asesinarlos. Mm. Nosotros no podemos salir a decir simplemente, hombre, no lo hagan, no, no paren ahí, que es que es la autoridad competente nosotros tenemos que preocuparnos porque si eso es lo que está pensando una parte de las personas es porque el trabajo no lo estamos haciendo bien hecho y es una autocrítica y tenemos que mejorar yo no, 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 no podemos salir en defensa de lo que no podemos defender si estamos diciendo que nos están ayudando las denuncias pues cuando sale un tipo de denuncia de este estilo o ya la gente dice me cansé y ya voy por voy por lo que tengo que hacer esa no es la corresponsabilidad que nosotros queremos pero sí el llamado de atención que aceptamos. Bueno, muy bien. Eh, para que entremos en el tema... Ah, bueno, no. La, uh, había una respuesta acá. Lidera... Ese es un tema para otra ah, mesa de trabajo. Larguito. Acá pero... en punto de giro. El tema del de control a las drogas. ¿Ha aumentado ese control? ¿Ha aumentado las incautaciones? ¿Cómo va esa situación, secretario? Bueno, en... es cierto que en los, colegio... en los colegios se presenta y lo, ma... y lo lamentable es que utilizan los menores, pero le estoy hablando de 9 y 10 años y en sus, en, en sus mochilitas, sin que ellos sepan siquiera, claro. les, están echando, les están echando la droga y al interior de la institución otro le abre la mochila y le coge la droga. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo en este momento? Tenemos eh, a la salida de las instituciones educativas unos operativos con las autoridades que están revisando para que saliendo ellos, estas personas que quieren inducirlos a la droga, pues les dé un poquitico más de, 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 de trabajo hacerlo, ¿cierto? Y también hemos traído unos perros que detectan drogas. Cuando se entran a hacer operaciones en los colegios, hay que ser muy cuidadosos porque no podemos asustar tampoco a los menores. Así sea que lo conozcan o no, pero partimos de, partimos de la buena fe de ellos y partimos de que alguien lo está utilizando. Allí hacemos muchos chequeos al interior de los colegios y lo hacemos no requisando a los muchachos, sino con los elementos técnicos como estos perros que han sido entrenados precisamente para detectar armas, para detectar drogas y para detectar ese tipo de sustancias nuevas, porque también hay que decirlo, muchos de los perros no están entrenados para esas sustancias nuevas, pero hoy lo hoy lo hacemos y entendemos que es un problema y ese problema no nos va a superar eh, si, si continuamos haciendo las cosas como las debemos hacer. ¿De dónde de dónde viene la importancia? La misma ciudadanía demanda. La presencia de, la, de, de las instituciones allí tiene que estar. Y por eso el llamado a atención que nos hacen cada rato, tienen que trabajar todos juntos. Lo decía Fernando ahora, tenemos que trabajar conjuntamente con la Fiscalía, tiene que ser muy eficiente. Lo, la Judicatura que tiene que ser muy eficiente, la Policía, el Ejército y el apoyo que nosotros les damos a todos ellos. El delito no ha cambiado, pero con esta Administración cambia la forma de, de atacarlo. Atacarle. Se viene haciendo un trabajo muy importante desde administraciones anteriores. Nosotros no vamos a decir que nos inventamos el agua tibia. No, en, en materia de tecnología ha habido unos avances muy grandes. En materia de combatir la delincuencia también. Pero ahora nos toca a nosotros y abordamos el problema de la manera como nosotros creemos que lo debemos hacer. Muy bien, ya regresamos para hablar de lo que es ese tema de justicia y del tema de la policía. Lo de fiscalía, lo de policía, que también fue un tema que se tocó al inicio del programa. Vamos a nuestra segunda y última pausa de mensajes institucionales. Ya regresamos con Punto de Giro. Recuerde que nos puede escribir con el numeral Punto de Giro TM a través de arroba Telemedellín en Twitter. Ya regresamos. que la gente pudiera escucharlo de los mensajes comerciales. En todos los programas la gente siempre dice, bueno, que okay, ojalá pudiera escuchar. Pero acá estamos para debatir, punto de giro, el programa de opinión de Telemedellín. Nos escribe Nati G1503, dice, no podemos contestar el celular en la calle, ir al banco, que me ocupo taxi, caminar en la noche, montar bicicleta. Y nos dice eh, Jessica Murillas, Yekamur 23, que la justicia en Colombia... Es un elemento muy importante para penalizar a los delincuentes y, eso, y eso es un complemento. Antes de ir, obviamente, con la conclusión y las propuestas de ustedes para que eh, este tema eh, mejore en materia de seguridad, usted ahorita lo decía, ¿por qué usted cree que no hay plenamente confianza en fiscalía y en policía? No, mire, el general Acevedo es un hombre que brinda confianza, brinda seguridad, y eso sí se lo, lo dejo claro acá, comandante de la Policía Metropolitana. Pero el mismo general debe reconocer que al interior de la policía de Medellín hay graves problemas. Yo lo digo abiertamente y con eso me ganaré un problema permanente con la Sigin. Digo, deberían entregarle el tema de inteligencia a la DIGIN Bogotá. No porque todos los de la Sigin sean malos, no porque todos estén metidos, pero sí creo que hay que generar la inteligencia de otro lado. Eso es parte de la propuesta. Lo segundo y con todos los problemas que tenga eso. La dirección de fiscalía de Medellín tiene que ser una cosa más seria, más responsabilidad. Hoy una fiscal está amenazada de muerte. Hoy, precisamente hoy, hay una fiscal amenazada. Lo segundo es el, 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 el fiscal general de la Nación, que es el encargado, que es el señor Perdomo. Debería tomar una decisión en vez de regañar al alcalde, debería hacer cambios profundos, porque es que hay que hacerlo. Si la alcaldía no tiene confianza o no se siente la confianza con y la fiscalía, regaña al alcalde, regaña... pues regañan al alcalde, pero no retiran a la persona en la que no goza de confianza, de esa confianza plena. Yo, es por todo el tema de. Por Después el de... tema de Pedro Pistolas y por todo el tema de filtración de la información. O sea, Pedro Pistolas es un hombre más importante en la ciudad, termina siendo más importante que el mismo alcalde. Así se mostró. Y eso es lo que no debe estar pasando. Nosotros apoyamos al alcalde en la medida que le estamos diciendo: es, venga, hagámosle un cambio a esto, porque Pedro Pistola sigue por ahí tranquilo, muy protegido por miembros de la CIGIN, muy protegido por personas desde la fiscalía, y obviamente eso no deja una buena sensación sobre la ciudad de Medellín. Yo diría: yo les lo he dicho al secretario al doctor Gustavo Villegas y se lo digo abiertamente al alcalde, Tengo un giro de eso de 180 grados, si no hay confianza hay que buscarla y hay que fortalecerlo desde otro espacio. Pero la verdad, si hoy necesita Medellín, generar más confianza para poder enfrentar al crimen, porque los criminales juegan a dos. Hagamos diálogos urbanos, pero también disparemos. Apretemos al alcalde, volvámosle una, dañémosle una parte de la ciudad y obliguémoslo a que tenga que negociar con nosotros. No, venga un momentico. Venga, cambiémosle la estrategia a esto y vinculemos más voces ciudadanas a acompañar el tema de seguridad. Pero vuelvo y lo digo, recobremos la confianza. El general Acevedo lo está haciendo bien, pero internamente tiene que revisar, porque hay muchos problemas. Por allá en el CAI del Volador se habla de cosas, por allá en la pradera se habla de otras cosas, donde el policía no genera confianza. Y eso está pasando en otras partes de la ciudad. Secretario, ¿hay plena confianza en la institucionalidad, que es el complemento obviamente de ustedes? en la Secretaría de Seguridad. Pero lo que hacemos nosotros es apoyar a las instituciones y el apoyo a las instituciones tiene que ver con eh, programas específicos que se vayan a desarrollar. Es decir, aquí no se le va a dar, una, no se le va a dar eh, las herramientas, ni se va a apoyar en logística, ni se le va a entregar dinero a alguien que no cumpla con el objetivo que tenemos nosotros, que es un objetivo claro. Sabemos que lo que tenemos que hacer, sabemos para dónde vamos, sabemos los sitios que tenemos que intervenir y la manera como lo vamos a hacer. Hay corrupción como lo hay en todas partes, en la alcaldía hay, hay corrupción con absoluta seguridad, en las empresas del sector privado hay corrupción, en la policía hay corrupción y ha reconocido, lo que pasa es que cuando uno no es capaz de medir lo que, lo, lo, lo que está ejecutando, entonces eh, las personas simplemente no tienen que responder por nada, pero cuando tienen que responder y le, te, y le decimos, aquí en este cuadrante deben disminuir los homicidios, en esto y esto y esto, estos son indicadores. Si no disminuye es porque algo pasa o, o con algo está usted conectando. Tan responsables tenemos que ser nosotros entregando los recursos como ellos dando los resultados con esos recursos que nosotros le entregamos. Pero la confianza se va adquiriendo. No vamos a esperar a tener de confianza a todo el mundo. Ellos son los que tienen que ganarse la confianza de nosotros para poder actuar muchísimo mejor y para poder sobresalir. Los recursos están, pero la responsabilidad de la ejecución de los recursos es lo que nosotros tenemos que estar cuidando permanentemente y eso tiene que estar reflejado en, la, en el fortalecimiento de la confianza que tenemos que adquirir de los ciudadanos de Medellín. Consejero Jesús Aníbal, ¿qué pieza del andamiaje falta para que, cree usted que falta para que funcione bien este tema de seguridad y justicia? No, lo primero como le dice Fernando la casa hay que limpiarla por dentro. Sí, primero. Muy bien. Si nosotros no limpiamos la casa por dentro, el tema institucional que es tan importante como el tema de la fiscalía, el tema de la Sijín, el tema de la policía apague y vámonos y no va a haber nada, indiscutiblemente. Y, y, a, uno se la deja, de y a uno se le deja muy preocupado que en un consejo de gobierno que sea un consejo de, de seguridad en un consejo de en un consejo de seguridad primero los bandidos conozcan lo que se va a hacer en la ciudad y después lo conocen los ciudadanos que eso es lo que pasó con el alcalde y después cuando se hace la investigación cojan y engaveten la, la denuncia ahí es ahí donde digo que tenemos que limpiar es lo primero ya o sea, esa, esa es la denuncia la que usted habla la de la amenaza claro. de muerte contra el alcalde claro, claro. Eso, eso, es de Pedro Pistola es, claro entonces eso es lo primero entonces decirle a las instituciones porque él puede hacer su trabajo allá en la Secretaría de Seguridad y seguro que todos como dice el doctor Villegas todos no pueden ser los mejores los buenos ahí también puede haber gente que está jugándole a esto sucio de alguna manera entonces tenemos que ser muy pulcros muy limpios lo segundo yo nuevamente reitero esta ciudad Habrá algunas zonas que tenemos que militarizarlas y tienen que entrar, obviamente, ahí los militares a trabajar fuertemente. A mí me da muy satisfecho cuando el doctor Villegas dice: Vamos a colocar, hay dos bases militares, pero van a ser en los anillos que puede ser de San Cristóbal, que va a San Antonio y otros anillos. Pues yo quisiera ver militares en el centro de la ciudad, a ver cómo es, ayudándole a la policía y todo ese tema. Yo vengo proponiendo esa, haciendo esa propuesta. Yo creo que podemos buscarle los elementos legales y técnicos que nos puedan ayudar, y de esa manera estoy absolutamente seguro. Porque yo conozco algunos sitios de la ciudad de Medellín, el barrio Mariacano, como una 2, como una 3, como una 3. Allá había una base militar y allá no habían homicidios, allá había respeto. Y eran 30 hombres. Pero yo, doctor Villal, le he dicho, inclusive el mensaje lo manda el señor alcalde, con usted lo discutimos lo hemos hablado. Y yo sé que desde el gobierno nacional nos pueden ayudar para que esa base militares sea una realidad. Y podamos nosotros asfixiar y ahogar al bandido en muchas formas, ayudándole obviamente a la policía. Y usted sabe que entre el policía y el militar hay una contraposición. Pregúntelo por qué. Bueno, eh, hace falta depurar más. Ahí rápidamente, ya para que demos paso a la conclusión. Bueno, no. Eh, hemos sido muy insistentes en qué es lo que se debe depurar al interior de, de la justicia. Eh, también lo he conversado con el secretario y es que ese tema de la justicia. ¿Cómo es que lo vamos a solucionar? Secretario, ¿qué está pasando hoy en las cárceles? ¿Esa congestión carcelaria cómo está? Que si usted coge un bandido no tiene para dónde llevarlo. Y entonces, en últimas, ¿es responsabilidad de quién? ¿Fernando? ¿Y qué vamos a hacer con el bandido? ¿Volvemos y lo soltamos? ¿A que siga delinquiendo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Eh, decirle... Pero siguen sí en paro esta... el impacto todavía, ¿o no? Así, todavía. así es, entonces es una preocupación, Jesús Aníbal, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? A, tenemos muy buena tecnología, ten, su, eh, confianza en la recuperamos la confianza en la institucionalidad. Cogen plata. un bandido en Castilla y no tienen para dónde llevarlo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Segundo, eh, y es uno de los, de los logros en esta ciudad, Jesús Aníbal no habían jueces de extinción de dominio y hoy por lo menos tenemos uno. Esos grupos que quedaron planteados en el plan de desarrollo, esos grupos especiales del delito. Porque es que reconociendo el delito, es que los vamos a apretar y es que la administración va a saber y va a desarticular cada uno de los delitos que se vive en la ciudad. Y lo otro es. Eh el tema de la seguridad y he sido muy insistente y ahí coincido con el secretario y con el alcalde no puede ser un tema solamente desde, desde lo policíaco tiene que ser una recuperación integral de tal forma de que involucremos a toda la ciudadanía que involucremos a la institucionalidad y, y así es que vamos a ir recuperando y cómo lo unimos con lo que hablábamos ahorita ahora del tema de la confianza y la convivencia ciudadana. Entonces yo creo, Cristian, que aquí, doctor Jesús Aníbal, nos quedaríamos toda la noche hablando de ese tema de seguridad. Eh, confío en lo que está haciendo el alcalde, en lo que está haciendo el doctor Gustavo Villegas. Todos esperamos resultados. La ciudadanía espera resultados, el Consejo de Medellín espera resultados. Y bueno, eh, todo nuestro respaldo y apoyo para lo que se viene. Pero un segundo, Cristian, ahí. Nosotros... Desde que iniciamos este periodo, este año, le dimos respeto total a, a la doctor Villegas y lo hicimos en el plan de desarrollo, y lo hacemos propuestamente y lo vamos a seguir haciendo. Más estar unidos para atacar este tema. Rápidamente. Rápidamente no es esto, insisto, en que hay que hacer diálogos urbanos, en que hay que hacer negociación y llevar al sometimiento a la justicia a las bandas, a la oficina, a los urabeños, primero. Segundo, entender los acuerdos de La Habana. Vía pastoral apediciendo paz urbana en el partido de Medellín. Veía a Félix Antonio Lascarro diciendo lo mismo, comandantes de las FARC. Hay que decir esto: paz rural es importante, paz urbana es necesario. Hay que llevar a esos diálogos, hay que establecer esa mesa, pero también hay que decirle al secretario eh, Gustavo Villegas y decirle a la policía: hay que apretarlos tan duramente que tengan que entender que sometiéndose a la justicia es la única forma de poder dar un cambio a la ciudad y que ellos tienen que obligarse a dar ese cambio. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Como ustedes decían, muchos más temas pues, para seguir analizando. Secretario, muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias a cada uno ¿no? de, estas, de estas mesas y de estas conversaciones y de lo que dice la comunidad. Sale con mucha responsabilidad: responsabilidad con la ciudad, responsabilidad con, con un gobierno y, sobre todo, responsabilidad con lo que tenemos que hacer porque lo que, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que hacerlo, para qué tenemos que hacerlo y a quién nos debemos, nosotros nos debemos es a los ciudadanos, a los ciudadanos de bien y por ello estamos trabajando, continuamos trabajando y lo que decíamos de esas mesas urbanas, las mesas urbanas tienen que ver con que la gente participe y aporte, que venga lo de La Habana, vemos a ver cuándo llegue, pero no, no vamos a esperar a que pase algo que no sabemos qué es, y que con seguridad pues, va a tener algunos beneficios mientras tanto tenemos muchas. que trabajar nosotros aquí incesantemente 24 horas muchas al día concejales muchas gracias por acompañarnos hoy no. en punto de giro se sí, nos usted, acaba usted, el gracias. tiempo muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos este su programa de opinión de Telemedellín los invitamos a que sigan punto de giro Mañana miércoles que vamos a tratar el tema del código de policía, cómo se empieza a impactar también acá en Medellín cuando se comience a aplicar. Y el jueves también vamos a estar hablando de otro tema de opinión aquí en Punto Giro. Muy buenas noches y los dejamos con que ha pasado. No se despegue de Telemedellín. Muy buenas noches.